Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Tengo ya el placer de estar con el gran Alfonso Usía. ¿Cómo se encuentra, Alfonso? ¿Cómo está? Pues buenos días, día triste, está nublado aquí en el norte, pero también nos hemos enterado que hace un poco de calor en Madrid y eso pues alivia. Pero Bueno. bueno, y respecto a la política, ¿cómo? ¿Qué te voy a comentar, Claro, Hugo? totalmente, totalmente, Alfonso. Bueno, pues si le parece, pasamos a la columna de hoy. Hoy voy a Claro. hablar del gran ridículo, Ah, perfecto. Se ha sabido que Iván Redondo pagó a una agencia de relaciones públicas e intereses oscuros, lo que se conoce por un lobby, un buen fajo de billetes de dólares para asegurar el acceso de Sánchez a Biden durante su marcha a carrera de 29 segundos. Biden no lo reconoció y Sánchez protagonizó uno de los más divertidos ridículos que se han producido en los últimos años en un encuentro entre mandatarios. Es lógico que Biden no lo reconociera, porque para reconocer es imprescindible conocer con anterioridad. De haber sido gratuito el chasco, no merecería la pena recordar la gamberrada de nuestro líder mundial. Pero si la gamberrada de Sánchez, el ridículo de nuestro líder mundial, encima nos ha costado un huevo, egg en inglés, el planchazo alcanza alturas estratosféricas en la enciclopedia memorística de las payasadas políticas. Ser presidente de una nación como España, con relaciones amistosas, comerciales y militares con los Estados Unidos, y que necesite su presidente que el Rasputín del entretejido se vea obligado a pagar un dineral a un lobby de Nueva York para que Biden acepte la compañía de Sánchez durante 29 segundos de silencio y sin apenas mirarlo, se me antoja estremecedor. Porque Biden, al notar la presencia de Sánchez a su lado, aceleró el paso. Se sintió molesto, asustado. Cuando Sánchez comenzó a hablarle, Biden no le dirigió la mirada. Buscaba a alguien conocido para pedirle ayuda o salvación, incluso consuelo. Y a los 23 segundos, lo tengo cronometrado, Biden aminoró la cadencia de sus pasos, miró por primera vez al pelmazo que le había importunado el breve paseo, y Sánchez, que es hombre de pocos reflejos, siguió al mismo ritmo. Biden se dirigió a una organizadora del evento y Sánchez entró en la gran sala de conferencias con el ridículo a cuestas, mientras el presidente de los Estados Unidos le preguntaba a la organizadora de pelo rubio por la identidad del asaltador coñazo. Es Sánchez, señor presidente. No me suena, comentó Biden, y además no se ha puesto desodorante, sentenció. La ministra González Laya se inventó un encuentro cara a cara entre Sánchez y Biden, y Sánchez nos enumeró los asuntos que había tratado durante esas dos decenas de segundos. Hasta los más cercanos periodistas sanchistas padecieron un ataque de poliuria, es decir, la necesidad perentoria de cambiar el agua al canario o a lo que no es el canario por causa de la risa y de los nervios. Esos 29 segundos de entrevista internacional y bilateral habían sido comprados y contratados con nuestro dinero por Iván Redondo previamente. Y eso es lo que pasa, que el ridículo ha entrado a formar parte como sustancia principal en la ensalada de frutas de nuestra política, de frutas y de otras cosas. Luis Sánchez Polac, tip, el inmenso tip, asistió decorado en cierta ocasión a la boda de un tal Senén. De vuelta al bar Sixto, sus amigos le preguntaron por el ambiente, las viandas y todos los detalles de la boda. Y Tim lo resumió en una redondilla. En la boda de Senén hubo whisky, cena, frutas, maricones y hasta putas. En fin, que estuvo muy bien.
Nuestro gobierno es una casa de putas, pero sin la gracia de ti. Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias. Un abrazo, Hugo. Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática. ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan. Bueno, pues nos han roto el móvil, nos acaban de romper el móvil por detrás. edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción. Lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña. Y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Facnews Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.